Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto enorme volver a encontrarme con todos ustedes en este sofá de tus derechos para una charla imperdible el día de hoy. Nos acompaña Erika Guevara Rosas, ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional, porque hoy en nuestro país se presentó un informe más que importante. Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a Paraguay. Muchas gracias, Menchi. Es un placer estar contigo en vivo y en directo. Hemos estado en el espacio virtual, pero ahora nos toca aquí. Me da mucho gusto verte y poderte agradecer por todo el trabajo que haces de cobertura en temas tan trascendentes en la agenda de derechos humanos. Por favor, una obligación para mí estar cada vez que Amnistía Internacional me convoca y para un día tan especial como el de hoy, porque esta mañana se hizo la presentación y yo quiero mostrarlo. Quiero mostrar el informe. Este es el informe que se presentó en la mañana de hoy. Niñas no son madres. Y vamos a decirlo en guaraní también. Mitakuñanda Jaeinbaeras. Este es el título de este informe que presenta Amnistía Internacional. Y bueno, me gustaría primero, nos sacamos el tapabocas, estuvimos con el tapabocas cuidándonos, pero ambas estamos vacunadas. Yo ya pasé por la enfermedad. Erika se acaba de hacer un test de PCR y dio negativo, así que está todo cuidado aquí para poder charlar sin el tapabocas y evitar este límite que nos pone, sobre todo cuando tenemos que comunicar algo tan importante como es el resultado de este informe, Erika. Quiero saber cómo surgió el interés de llevar adelante este informe que habla justamente de esta situación de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y sobre todo de esa maternidad forzada que se da en Paraguay, donde lamentablemente tenemos que decir ocupamos el primer lugar en esta zona del continente en cuanto a niñas embarazadas, niñas abusadas sexualmente y como producto de esa violación, de ese abuso, obviamente los embarazos. Contanos cómo surge entonces el interés de llevar adelante esta investigación, Erika. Bueno, Menchi, primero decirte que para Amnistía Internacional el tema del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes ha sido una prioridad global. Uh-huh. Y particularmente en nuestro continente es importante ponerlo en contexto. Sí. Lamentablemente la violencia y la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes continúa siendo uno de estos legados, de estas deudas históricas de los estados, porque la falta de atención ha generado un contexto permisible donde esa violencia sigue en aumento a pesar de la atención mediática internacional sobre las cifras. UNICEF calcula que al año más de 1 millón de niñas y adolescentes son sometidas a violencia sexual, abusos sexuales perpetrados muchas veces por quienes están cerca de ellos. Y Paraguay, lamentablemente, como tú lo indicas, es uno de los países que continúa teniendo tasas alarmantes de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, cifras oficiales del Ministerio Público establecen que reciben al día, 12 denuncias de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Pero además los expertos en la materia, los profesionales médicos, las personas encargadas de la atención, establecen que de cada 2 casos que se conocen, por lo menos habría 10. Claro, o sea, el subregistro debe ser también muy alto. Entonces, ¿no? Estamos hablando que al año, por lo menos, existen 4.380 denuncias formales de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pero que con este subregistro estaríamos hablando de 21.900 casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo cometidos en contra de niñas menores de 14 años que como resultado de esa violencia sexual terminan embarazadas y con embarazos no deseados que son llevados a su fin, con un Estado que lamentablemente no ha podido responder a esta situación de violencia y está sometiendo a las niñas y adolescentes, sobre todo, a situaciones que terminan violentando nuevamente sus derechos. Y es entonces que surge la necesidad de hacer esta investigación, que surge la necesidad de coadyuvar a los esfuerzos de la sociedad civil, del propio Estado, pero sobre todo de acompañar a las sobrevivientes, niñas y adolescentes, de esta violencia sexual y de esta maternidad forzada. Vamos a ir hablando, por supuesto, Erika, de por qué este Estado sigue absolutamente indiferente, digamos, a esta realidad tan, tan dura, tan lacerante. Porque cuando tenemos las cifras, yo siempre digo que las cifras son las que muchas veces hacen que nos sacudamos de esa indiferencia que lamentablemente también existe desde la propia sociedad, que no exige, digamos, herramientas más eficaces para combatir esta violencia contra niñas, niños y adolescentes. Pero vamos a dejar ese tema para un poquito más adelante, porque me gustaría que puedas contarnos un poquito más de la metodología que utilizaron para hacer el relevamiento y acercarnos a este informe.
Menchi, esto debes tú imaginar por todo el trabajo y la trayectoria que tienes, que ha sido una investigación sumamente compleja. Nosotros llevamos 3 años de investigación para poder llegar a este informe. Iniciamos en mayo del 2019 con una serie de lo que nosotros llamamos misiones de investigación de nuestro cuerpo especializado en investigación. Te interrumpo ahí, Erika, porque me parece importante que la gente sepa que las personas que llevaron adelante este informe son todas personas extranjeras, o sea, nadie de aquí, de Amnistía Internacional, hizo el trabajo de campo, lo hicieron personas que vinieron a propósito para hacer este relevamiento, ¿no? Efectivamente, nuestro movimiento de Amnistía Internacional tiene diferentes, digamos, entidades dentro del movimiento. En el caso de las investigaciones las realiza lo que conocemos como el Secretariado Internacional, que en nuestro caso tenemos nuestra sede en la Ciudad de México, desde donde yo vengo a presentar este informe, y tenemos un equipo de personas investigadoras especializadas en diferentes temas, países, y contamos con un grupo interdisciplinario que realizó esta investigación desde el año 2019, investigación que se ve pausada por la pandemia de COVID-19, que nos previene de la posibilidad de seguir avanzando en el terreno, pero que continuamos con nuestra investigación, sobre todo de análisis de legislación de política pública. Esta es una investigación que recoge testimonios de personal técnico especializado de las propias instituciones del Estado. Tomamos la decisión ética de no entrevistar a niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual y que han resultado embarazadas, porque no queríamos someterlas a lo que encontramos en esta investigación, que es esta victimización secundaria. Pero sí investigamos a sus familias, a algunas de las familias que han acompañado esta tragedia dolorosa, que cabe destacar, Menchi, que no solo afecta a las niñas y adolescentes, también afecta a su núcleo familiar, a su comunidad, a su núcleo social, y que es un tema importantísimo que poco se conoce. Pero digamos que esta es la metodología. Llevamos 3 años, hicimos varias investigaciones, y en las últimas semanas, para lograr sacar nuestra investigación, hemos actualizado información con múltiples entrevistas que hemos hecho de manera virtual para garantizar poder tener el enfoque de estas personas especializadas, técnicas, que nos han ayudado a entender la dimensión del problema. Hablabas de evitar la victimización secundaria, entrevistando nuevamente a quienes han sido ya víctimas de abuso, y por eso entonces nos decías, Erika, que trabajaron con los entornos cercanos de estas niñas que habían sido víctimas de abuso y que terminaron embarazadas. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de lo que encontraban en estas entrevistas con estas personas? Menchi, yo creo que es importante destacar, Amnistía Internacional tiene 60 años de labor haciendo investigaciones en todo el mundo, en situaciones de altísima vulneración de derechos humanos, de tragedias, de represión violenta en la dictadura de nuestro continente, incluido la dictadura paraguaya. Hicimos investigación sobre tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Pero yo debo decirte, Menchi, que este ha sido una de las investigaciones, este es uno de los informes más dolorosos, no solo en llegar a estas conclusiones, sino en entender la dimensión, en escuchar de segunda voz a través de las familias y los profesionales especializados los testimonios. Es desgarrador lo que sucede. Realmente es una crisis de derechos humanos que tiene una dimensión brutal, porque se trata de niñas, de adolescentes, de niños que son sometidos a violencia sexual. Este es el grupo de población más vulnerable. Son nuestras niñas, nuestros niños, nuestras adolescentes las que están enfrentadas a esta violencia. Qué importante es, así como lo estás diciendo, no son los niños, las niñas, los adolescentes, son nuestros niños, niñas y adolescentes. Me parece que ese es un enfoque que necesitamos necesariamente incluir en el debate que se tiene que dar necesariamente en la sociedad paraguaya, porque si no es como que los vemos lejanos, y al traerlos a esta realidad, nombrándolos de esta manera, parece que cobra otra dimensión, Erika. Cobra otra dimensión. Hacerlo. Y entonces ahí vienen los hallazgos de esta investigación, porque uno entiende el abuso sexual, la violencia que viven, como si se cometiera, y generalmente se comete como en lugares privados, en el seno de sus hogares. El 80% de los casos de abuso sexual, el perpetrador es alguien conocido, padre, padrastro, abuelo, tío, abuelo, ¿no? Y pasa en esta clandestinidad de lo privado,
pero sobre todo porque hay un contexto permisible de lo público, y ahí es donde entran las autoridades del Estado. Uh-huh. El principal hallazgo de nuestra investigación es que las autoridades del Estado al más alto nivel no están escuchando a sus personas profesionistas, técnicas especializadas, uh-huh. y no están escuchando a las sobrevivientes. ¿Eso dicen los técnicos? Eso dicen los técnicos, porque en este país hay personas dedicadas, profesionales de las instituciones del Estado, con el compromiso, pero sobre todo con el conocimiento, para apoyar a las instancias, a las instituciones, uh-huh. a llevar a cabo procesos, mecanismos, instituciones, rutas, todo lo que podemos hablar de los hallazgos de esta investigación, de manera que se pueda prevenir la violencia, pero también atenderla cuando esta ocurre. Y sin embargo, no se les escucha. No se les escucha, no se les escucha a las sobrevivientes, las niñas, sobre todo menores de 14 años, que resultan embarazadas, entran en un laberinto de obstáculos que las victimiza constantemente. Hemos escuchado, por ejemplo, hemos documentado casos en donde el testimonio es que tuvieron que dar el relato de la violencia sexual más de 40 veces menos. ¡Qué horror! Una niña menor de 14 años, con la vulnerabilidad que supone haber sobrevivido la violencia sexual y además tener que repetirla a través de su relato testimonial a diferentes autoridades, muchas de ellas que no tienen competencia o que no tienen la capacidad técnica y la experticia para poder conocer de los casos. Bueno, hay situaciones en donde están involucrados personal psicológico de psicología especializado que revictimiza porque les están preguntando una y otra vez. No tienen acceso a la justicia y a la reparación integral. Se les somete como si fueran una prueba, es decir, ellas se convierten en la prueba cuando se intenta investigar el abuso sexual, en vez de convertirse en sujetas de derechos y sujetas de atención integral. Y sobre todo, lo que encontramos en esta investigación es una enorme contradicción, Menchi. Paraguay en los últimos años ha avanzado sustancialmente en la adopción de leyes y políticas públicas encaminadas a la prevención y a la atención de del abuso sexual. Hay una ley específica, la ley 6202, que tiene la intención de ser una guía para el Estado precisamente para atender la violencia sexual, el abuso sexual. Sin embargo, esto ha sido insuficiente, estas son promesas de papel, porque nada se ha traducido verdaderamente en programas, en políticas públicas, en acciones encaminadas a prevenir y atender la violencia sexual. Claro, la realidad nos está diciendo a gritos que efectivamente es letra muerta. Lo que tenemos puede estar muy bien hecho, digamos, muy bien diseñada la ley, pero en definitiva, mientras sigamos con estos números espantosos y estas historias tan trágicas, porque en realidad más que números hay que hablar de niñas y adolescentes que están sufriendo tremendamente, quiere decir que efectivamente todo lo que tenemos a mano como normativa no nos sirve en realidad para prevenir los casos, porque una cosa es, tampoco hacemos después la reparación, pero cuando tenemos que hacer la reparación ya llegamos tarde, Erika. Ya hay una niña o un adolescente que ha sufrido, que ha sido víctima de abuso sexual, y es mucho más complicado reparar que prevenir, obviamente. Y más costoso, inclusive, también para el Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas de los números, que fue lo que nuestra investigación también resalta, estamos hablando que del 2019 al 2020, por lo menos 1,000 niñas menores de 14 años dieron luz en este país. Es más, mientras tú y yo estamos platicando, muy seguramente una niña menor de 14 años está pariendo en una clínica o en su hogar, ¿no? Ni siquiera con condiciones, con atención hospitalaria. Solo en el 2019, 12,000 adolescentes entre los 15 y los 19 años dieron a luz. Y muchos de estos casos son el resultado de la violencia sexual. Y estas niñas requieren de atención médica, en salud, requieren, ¿no?, programas que les atiendan a largo plazo sus necesidades. O sea que el costo de atender esta violencia sexual es mayor enorme que el costo de prevenirla. Obvio. Y aún así, el Estado no está previniendo la violencia sexual. Entonces, eso es, digamos, algunos de los hallazgos que tiene este informe. Es un informe que elabora no solo una investigación sobre las condiciones y la situación de violencia, lo que enfrentan las niñas cuando se les obliga a llevar a cabo un embarazo no deseado. Muchas de estas niñas terminan en estos centros de acogida en donde se les obliga no solo a llevar a cabo el embarazo a su fin, sino cuando nace el bebé, se les obliga a asumir la maternidad, a tener una relación emocional con el recién nacido. Se les critica
cuando hay una indiferencia de esa niña hacia ese otro niño que acaba de nacer. O sea, la sociedad es tremendamente dura, además de todo lo que ya pasó esa niña, en todo ese proceso probablemente de muchísima soledad, ¿verdad? Y de una violencia inconmensurable. Además llega el dedo acusador, Erika, y ahí es donde uno realmente no logra entender hasta dónde puede llegar la indiferencia de la gente o la poca empatía del adulto en esta sociedad para con esas niñas y adolescentes. Con esa niña que además sufre daños físicos, psicológicos, emocionales, muchas veces irreparable, que bajo el derecho internacional inclusive puede constituir tortura y malos tratos, ¿no? En el nivel de daño que se le inflige y muchas veces deliberado porque el Estado no está atendiendo esa violencia sexual y el resultado de esa violencia. Ahora, Erika, de alguna manera ya fuiste también hablando de esto, pero me gustaría focalizarnos en esta cuestión. ¿Por qué cuesta tanto detectar los casos de abusos en niños y en niñas? Menchi, cuesta mucho porque, como te decía, la mayoría de los casos, el 80% de los casos, el perpetrador es alguien cercano a la niña. Es el papá, el padrastro, el tío, el abuelo, el vecino, ¿no? Está dentro de su círculo social y muchas veces ese embarazo, esa violación se da en el seno de esa intimidad, de esa clandestinidad, ¿verdad? Pero también, y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y el Estado qué tiene que ver? ¿Qué culpa tiene el Estado que eso pase en el hogar de una niña? Tiene mucha responsabilidad, sobre todo porque hay mecanismos probados a nivel internacional, recomendados inclusive a Paraguay, para identificar esa violencia, pero también para que las personas sobrevivientes, niñas, de ese abuso sexual se conviertan en agentes de cambio, es decir, que se empoderen a tomar decisiones y que puedan identificar esa violencia a un grado de prevención. Y eso está vinculado a algo que se conoce como la educación integral en sexualidad, que ha sido el tema de debate a nivel mundial sobre algo tan simple como es proveer de instrumentos de conocimiento científico vinculados al aspecto cognitivo, social, emocional, psicológico de la sexualidad. Es empoderar a nuestras niñas, niños y adolescentes con conocimiento científico que les permita distinguir cómo se relacionan con dignidad y respeto en términos de sus relaciones sociales y sexuales. Es una educación básica, fundamental y necesaria para la prevención de la violencia. Y el Estado está incumpliendo con esa obligación. El Estado, en ese sentido, Erika, adelantándonos un poquitito, porque también me gustaría después volver a la cuestión que tenemos una normativa que es importante, que es interesante, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿no hay suficientes conocimientos de parte de las autoridades o no tienen suficientes recursos en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo? ¿Cuáles son, digamos, las principales trabas para poder implementar estas políticas públicas que tienen una normativa fuerte que las respalda? Entonces, ¿qué estaría faltando? Porque después vamos a ir a ahondar un poquitito más lo que es la educación integral de la sexualidad, porque según el Ministerio de Educación y Ciencias, en Paraguay sí hay educación integral de la sexualidad y de eso vamos a estar hablando. Pero antes me gustaría que puedas referirte un poquito más a esto que está pasando. O sea, ¿cuáles serían los inconvenientes para poder tener un mayor control desde las instituciones de estas situaciones de vulnerabilidad que se dan en nuestros niños y niñas? Sí, en efecto, Menchi. O sea, hay legislación, ¿no? Hay un marco legislativo importantísimo que yo diría que en comparación con algunos países del continente inclusive va a la vanguardia, ¿no? Hay la ley 6202, la ley para prevenir la violencia contra la mujer, ¿no? Todas estas legislaciones lamentablemente nos muestran que no hay una voluntad política, no hay los recursos económicos suficientes del presupuesto público para asegurarnos de que estas leyes se implementan. Por ejemplo, la ley 6202 establece que se tiene que dar una ruta de intervención interministerial para la atención integral del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Esta ruta se tendría que haber establecido en el 2019. Estamos a tres años y todavía no se implementó. ¿Qué sería esta ruta única? O sea, ¿esto sería para evitar la victimización secundaria, por ejemplo? Efectivamente, Menchi, porque lo que sucede hoy día es que las niñas están sometidas a este laberinto de obstáculos que te mencionaba, en donde
se involucran diferentes ministerios, diferentes instancias del Estado, autoridades, quien imparte justicia, la que investiga, la que tiene que dar atención a la niña en lo particular, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Todas estas entidades estatales intervienen en un caso de abuso sexual o de una maternidad forzada a través de este abuso sexual, pero de manera que victimizan secundariamente, es decir, la someten a interrogatorios, testimoniales, tiene que repetir la historia, pero además hasta no la entiende integralmente. Un psicológico, un profesional psicólogo la atiende de una cosa, pero el otro le mete otra. No, o sea, no hay verdaderamente una coordinación interministerial que no someta a esta revictimización o victimización secundaria. Entonces, en ese sentido, esta ruta de intervención interministerial garantiza de alguna manera, ¿no?, somete a estas autoridades del Estado a una coordinación necesaria para poder atender estos casos, como punto principal. Pero además también establece un mecanismo, un camino, ¿verdad?, de atención integral, para que no se pierda de vista la atención psicológica, la atención social, la atención en reparación transformadora que requiere una niña que ha pasado por el abuso sexual y por una maternidad forzada, que atienda sus necesidades inmediatas. Entonces es muy importante el inicio, el primer paso, que es esta ruta. Pero la ruta no va a ser suficiente si no cuenta con la capacidad financiera, de personal necesario, el presupuesto para llevarla a cabo. Por ejemplo, hay un montón de buenas prácticas en el Paraguay. Existen estas unidades de salud, familiar, las USF. Pero no están dotadas con los recursos necesarios, ¿no? Hay una sola persona que atiende todo. Entonces, si te llega una niña que ha sido abusada sexualmente, la misma persona que te atiende a la familia que viene porque le duele el estómago al bebé, claro, ¿no? Entonces, tendría que haber como los recursos y la voluntad política para avanzar estas buenas prácticas en un sentido más integral de atención. Claro. Pero ahí yo creo que, a ver, el gran aporte del Estado, más allá de esto que estás indicando, que es obvio, ¿verdad?, mayores recursos, mayor presupuesto, tiene que ver con una decidida voluntad de implementar una verdadera educación integral de la sexualidad. Y ahí quiero que nos metamos un poquitito más, incluso antes de enfocarnos otra vez en esta cuestión que a mí me apasiona en particular, para que la gente pueda entender cuáles pueden ser las consecuencias en la vida de una niña que queda embarazada después de un abuso. ¿Cómo podemos llevarle a la gente que hoy nos está mirando en esta entrevista, en esta charla, Erika, puntualmente lo que le sucede a una niña que, producto de una violación, de un abuso, queda embarazada y es forzada a esa maternidad? ¿Qué pasa con esa niña? Y después nos metemos ya de lleno en lo que es la AIDS. Menchi, esta es una pregunta bien difícil de responder, ¿verdad? Porque es el ejercicio de la empatía genuina, es entender, es ponerse en los zapatos de esa niña que ha sufrido un abuso sexual, una violación, con todo el daño físico, psicológico y emocional que eso supone, pero además como resultado de esa violación queda embarazada. Y bajo el contexto que hoy vive Paraguay, esa niña es abstraída del sujeto persona, de ser humano y poder tomar decisiones sobre su cuerpo, es quitarle la agencia absoluta de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida digna. Se le quita toda la capacidad de autonomía, de agencia, se le pasa por un proceso de daño emocional, psicológico y físico, porque tendremos que recordar que la propia Organización Mundial de la Salud establece que el embarazo en niñas menores de 14 años es 4 veces más riesgoso que cualquier otro embarazo. Es una catástrofe. La niña sabe, ¿no? Su cuerpo le indica que su vida está en peligro. Los cambios por los que lleva, lo que atraviesa, el dolor, etcétera, el ajuste biológico, psicológico, cognitivo que tiene que pasar una niña, tiene efectos devastadores para toda su vida, ¿no? Y eso es importante entenderlo, sobre todo en un contexto en donde se le ha arrebatado su agencia para tomar decisiones, ¿no? Y después, lo que sucede es que se le somete a estos embarazos no deseados, las niñas finalmente dan a luz, y muchas veces en el caso de Paraguay, como nuestra investigación lo refiere, en estos centros de acogida, en estos hogares donde les dan acogida, pues terminan obligándolas además a un relacionamiento emocional, no se les da otras alternativas, ¿no? Un relacionamiento con el recién nacido. En muchos casos las propias familias nos han dado testimonio, o las propias personas profesionales nos han
dado testimonio que se les obliga a amamantar cuando también conlleva un daño emocional. Y encima a veces he escuchado, por ejemplo, barbaridades como, no, ya le va a surgir, el instinto maternal está ahí, eso es innato, eso en algún momento va a nacer y van forzando y forzando una relación. Además, tenemos que entender que esa niña está absolutamente sola en ese momento, porque probablemente, como consecuencia de este abuso y de este embarazo, la propia familia, el núcleo familiar, la haya expulsado de ese sitio. O sea, está sola, abandonada, fue violentada, la forzaron a ser madre y encima tiene que generar un vínculo amoroso con ese recién nacido. O sea, todo mal. Todo mal. Y todo, como tú lo describes, es exactamente como sucede y la responsabilidad es de ella. Pero ella no tiene agencia para tomar decisiones. Es responsable, pero no puede hacer nada. Erika, hablemos ahora sí de la educación integral de la sexualidad como, digamos, la gran herramienta para ir cambiando realidades. Y yo hoy hablando con una educadora popular que está haciendo educación integral de la sexualidad en distintos grupos de la sociedad civil, ha pedido muchas veces de los jóvenes y de los padres y madres que no tienen respuestas para los niños y adolescentes y buscan una información científica de calidad, amigable, acorde a cada etapa de la vida. Y me decía, mira, yo creo que lamentablemente lo que tenemos en Paraguay es más que nada una cuestión que tiene que ver con la genitalidad, con lo corporal, pero que no habla en términos integrales. Y una educación integral de la sexualidad, me decía ella, no pasa por un compartimento estanco, no pasa por una materia en donde ahora vamos a hablar de la sexualidad, sino tiene que ser transversal absolutamente toda la malla curricular, me decía. Y yo creo que eso es lo que definitivamente en Paraguay no tenemos, Erika. En efecto, yo creo que lo ha descrito muy bien, es eso, ¿no? No se trata de una materia, no se trata de una hora a la semana en donde se describa, ¿no?, el aparato reproductor, como probablemente nuestra generación lo tuvimos cuando éramos niñas. Eso era todo. Y ya hemos avanzado y yo creo que hay que entender, tanto la sociedad como los estados nos tenemos que poner a la altura del momento histórico. Uh-huh. Hoy día las niñas, niños, adolescentes tienen acceso a otro tipo de información y ha sido probado científica, social, emocional, psicológicamente, alrededor del mundo, que la educación integral en sexualidad, así como la describes, una educación plena, que empodere, que le dé agencia a las niñas, niños, adolescentes para tener unas relaciones sociales y sexuales de respeto, con dignidad, que se entiendan todos los aspectos cognitivos, emocionales, sociales y biológicos de la sexualidad. Afectivos. Es importante y es trascendental para el desarrollo del proyecto de vida digna que merecen todas las personas, pero particularmente las niñas, niños, adolescentes. En Paraguay, esto ha sido un gran debate. Ha sido un gran debate porque el propio Ministerio de Educación y Ciencia ha tomado resoluciones que retroceden décadas los avances en materia de educación integral en la sexualidad. Ha emitido, por ejemplo, en los últimos años dos resoluciones en particular. En el 2017 emite una resolución en donde prohíbe que esta educación tenga una perspectiva de género. ¿Qué es? A ver, yo creo que a veces, Erika, falta información, definiciones conceptuales que pueden ayudar a la gente a entender. ¿Qué significa la perspectiva? Vamos a hablar de cosas muy básicas, pero a veces es importante empezar de lo básico para despejar fantasmas, despejar dudas, miedos que se instalan lamentablemente y lo que hacen es generar trabas en vez de abrir puertas. ¿Qué es educación con perspectiva de género? A ver, para desmitificar un poco esos miedos que están por ahí dando vueltas. Que dan vueltas y que toda con esta información errónea. Mira, la educación con perspectiva de género, en términos simples, es entender que los estereotipos generados para hombres y para mujeres, para niñas y para niños, ¿verdad?, han generado una situación en donde las violencias son permisibles, en donde se entiende que el rol de niña y el rol de niño tiene que ser uno o el otro y no puedes salirte de eso. Uh-huh. Entonces una niña tiene que aprender a jugar con la muñeca porque lo único probable en su vida es que ella sea madre. Y un niño no puede llorar porque si llora entonces muestra una debilidad. ¿No? Por ponerte ejemplos muy absurdos, pero que son muy reales. Entonces una educación con perspectiva de género es esencialmente entender
que esos han sido construcciones sociales que han generado un daño, sobre todo a grupos históricamente marginalizados como son las niñas y las mujeres, en el entendido que nuestro rol es simplemente reproductivo y no tenemos derecho a nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno empieza a tener una educación que desmitifique estos estereotipos de género, que entienda la igualdad y la equidad como procesos naturales en la transformación social y en cómo nuestras niñas, niños y adolescentes entienden el mundo a su alrededor, es en esa medida que vamos a ir disminuyendo radicalmente estos contextos de violencia permisible. Uh-huh. Un niño que genera violencia en la escuela, que le pega a la niña porque el papá le dijo que está bien pegarle a la niña, o porque lo vio en su casa, claro, ¿verdad? Probablemente es un reproduzca niño, esa conducta. Es un niño que se transforma con la educación, con perspectiva uh-huh. de género y de la educación integral en sexualidad, porque entiende que su relacionamiento con la niña, con el niño, ¿no? Puede uh-huh. ser en condiciones de igualdad, ¿verdad? Sí. Y eso le da a las niñas también agencia para definirse uh-huh. por lo que quieren ser y no por lo que la sociedad les ha dicho que van uh-huh. a ser. Entonces, las niñas entienden que si no quieren ser madres, es correcto. Que si quieren ser madres, ellas pueden decidir cuándo cuántos cómo, hijos pueden tener. Claro. Que también pueden tener, ¿no?, desarrollar su sexualidad y su uh-huh. relacionamiento con su cuerpo desde otra perspectiva, claro, que no es violenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se ha demostrado que realmente cambia la perspectiva de cómo interviene el Estado para prevenir la violencia sexual. O sea, que hoy hablando con esta educadora popular, ella me daba algunos ejemplos de cómo uno puede, a través de esta educación integral de la sexualidad, ir justamente advirtiendo de posibles situaciones de abuso, por ejemplo, pero planteando situaciones cotidianas, ¿verdad? Por ejemplo, me decía, a un niño o a una niña se le enseña que si quiere usar alguna cosa que no es suya, tiene que pedir permiso, ¿verdad? Entonces está directamente ligado a el consentimiento. O sea, así como vos no podés sacar algo que no te corresponde o que no te pertenece, tampoco podés atropellar el derecho de otra persona, justamente porque vos tenés que pensar que esa persona tiene sus propias decisiones y entonces vos tenés que preguntar, no avanzar por sobre los derechos de esas personas, ¿verdad? Sino las relaciones son con consentimiento. Y eso se enseña a partir de un ejemplo muy sencillo, como puede ser el pedirte prestado un lápiz o un bolígrafo en un momento determinado. Y me daba otro ejemplo que me parecía muy, muy interesante a la hora de tratar de entender de qué se trata la educación integral de la sexualidad. Si a vos podés hablar con los niños y con las niñas y decirles que hay secretos que pueden ser buenos y hay secretos que pueden ser malos. Si yo te digo, mañana vamos a darle una fiesta sorpresa a la profe, ese es un secreto bueno, porque vos no lo tenés que develar, porque por lo tanto no tendríamos sorpresa. Ahora, si alguien viene y te dice, mira, yo quiero tener algo contigo porque vos sos una niña muy buena y yo quiero mostrarte algo que yo sé que a vos te va a gustar, entonces hay secretos que evidentemente pueden ser muy malos, y es la manera de ir de alguna manera desmenuzando en el día a día y en lo cotidiano los peligros a los que pueden estar expuestos nuestros niños y nuestras niñas. Pero desde lo sencillo, desde su cotidianidad, desde lo que pueden entender y asimilar, pero que después pueden servirles como situaciones que les pueden alertar de que algo está pasando y podrían advertir a adultos responsables de esas situaciones y evitarlas. Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente, y además les empodera con la información, también, ¿no? O sea, la educación no es solo aprender de un libro cuánto es 2 + 2, sino es empoderarte con esa información. Claro. Y yo creo que eso es importante en el mundo en que vivimos, en donde las niñas, niños y adolescentes, como te mencionaba, tienen acceso a otro tipo de información a través de las redes sociales, estos nuevos canales que muchas veces desinforman. Entonces es importante que el Estado asuma su obligación y su responsabilidad de una educación basada no solo en el contexto real, sino a través de lo que ya está mostrado científicamente, puede ayudar a reducir los índices de violencia. Erika, un tema que también refiere el informe es el tema del aborto. ¿Cuál es la posición de Amnistía Internacional sobre este tema en particular y en el marco de este informe? Bueno, primero entender que en América Latina y el Caribe, la gran porcentaje de mujeres y niñas siguen viviendo en países que tienen las leyes más restrictivas en términos del acceso al aborto legal y seguro.
Nuestra región tiene el mayor número de países que prohíben totalmente el aborto. En el caso de Paraguay tiene leyes muy restringidas que solo permite el aborto en circunstancias muy excepcionales que tengan que ver con la salud y la vida de la persona embarazada. Entonces, el acceso es muy limitado, pero por ejemplo, aún con este acceso limitado, las niñas que resultan embarazadas producto de esta violación, sobre todo aquellas menores de 14 años, deberían tener la opción de acceder a un aborto legal y seguro a los servicios de aborto, precisamente porque su vida y su salud corren peligro. Y eso es conocido, como te mencionaba, la Organización Mundial de la Salud establece que niñas menores de 14 años tienen 4 veces más riesgos de complicaciones obstétricas, precisamente por su condición de niñas. Entonces, en ese sentido, nuestra posición es clara, las niñas tienen que tener acceso a servicios de aborto, tienen que ser partícipes en la toma de decisiones sobre su proyecto de vida futura, tienen que tener información suficiente para entender cuáles son estas alternativas y cómo pueden acceder a ellas. Y por ende, la posición de Amnistía Internacional siempre ha sido clara. Las niñas tienen que tener información y tienen que poder acceder a servicios de aborto legal y seguro, porque la propia ley paraguaya lo plantea. Pero además es importante que se revisen las leyes para entender el contexto, que se revisen las leyes de aborto para garantizar que las personas que sufren de abuso sexual y como resultado quedan embarazadas, también puedan tener alternativas a su proyecto de vida digno. Pero además, Erika, acá también hay una cuestión, ¿verdad? Hay una negación absoluta hacia esta realidad. Siempre hablo yo en estos términos de que mujeres de una clase social más alta, de hecho, se practican abortos, lo hacen en condiciones de mayor seguridad, porque pueden pagar unas cifras que son exorbitantes muchas veces, pero acceden a un aborto que es más seguro que el que lamentablemente se practican niñas y adolescentes o mujeres de extractos sociales económicamente más desfavorecidos, que recurren a, obviamente, cuestiones muy empíricas para poder practicarse un aborto y son las que mayormente terminan perdiendo la vida. O sea, en realidad, el aborto existe más allá de lo que las leyes establezcan o las penalidades que existan. El aborto es una realidad en Paraguay, y cuando uno plantea cómo evitar llegar al aborto, en realidad, cómo evitar esa situación límite por la que puede pasar una persona, tampoco acceden a una educación integral de la sexualidad, que es lo que podría evitarnos un montón de situaciones no deseadas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que está la gran paradoja en Paraguay. La gran contradicción, efectivamente, porque las mujeres y las niñas en particular no están accediendo a servicios de salud integral, no tienen acceso a educación integral en la sexualidad, no tienen acceso en muchas ocasiones en lugares remotos, rurales, en comunidades de pueblos indígenas, ni siquiera a métodos anticonceptivos. Pero tampoco tienen acceso a servicios de aborto, o el aborto clandestino sigue cobrando la vida de miles de niñas y mujeres cada año. Yo no sé si quedó algo pendiente de la ruta única, me parece que hablamos suficientemente, pero si te parece que faltó alguna cuestión para poder definirla mejor, o un poquito el objetivo que sería esto, ¿verdad? No someter con victimizaciones secundarias de manera permanente a las víctimas de abusos, y entonces con esta ruta única lograríamos esto, ¿no? Así es, hemos escuchado de las autoridades que es muy probable que a finales del año 2021 esta ruta pueda estar establecida. Lo que es preocupante es que no hemos escuchado de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones expertas en la materia, que han sido consultadas. Entonces es importante también que se consulte a la sociedad civil, porque muchas veces son las organizaciones de la sociedad civil las que reemplazan la responsabilidad del Estado. Entonces, conocen de cerca los casos, saben cuáles son los principales obstáculos de la atención integral, de la prevención. Entonces, es importante la participación de la sociedad civil, diría yo, digamos, para complementar lo que hemos conversado. ¿En qué consistiría la reparación transformadora? ¿A qué le llaman reparación transformadora, Erika? Bueno, ese es un elemento importantísimo, Menchi, porque estamos hablando ya, hemos puesto en contexto lo que significa para una niña ser sometida a abusos sexuales y a una maternidad forzada. Estas son situaciones que le truncan la vida. El proyecto de vida digno, no hay garantías para que continúe con una educación, ¿no? Muchas veces tiene que desertar de la educación formal y con ello desertar de aspiraciones para su vida futura, laboral, ¿no? De actividad, etcétera. Entonces, la reparación integral supone precisamente esa reparación transformadora que le permita
entonces a la niña que fue víctima y que ha sobrevivido ser un agente de cambio, participar en la toma de decisiones, que sea parte de esta justicia restaurativa de su vida, que transforme la condición de violencia y de victimización en una condición de agencia, de cambio, y que pueda acceder a esos derechos humanos de los cuales ha sido totalmente despojada, ¿no? Hablábamos en términos de que es devastador lo que sucede con una niña que es forzada a ser madre, que fue violentada, porque hay casos tremendos de niñas que han sido violentadas desde los 10 años y a los 14 o 15 recién se sabe de esta situación. De alguna manera, teniendo esta contención, si existiera realmente esta contención y esto que vos decís, esta reparación transformadora, ¿puede ser cambiada esta situación? O sea, ¿hay posibilidades de una vida futura para una niña que haya sido sometida a una situación de extrema violencia como es esto, como implica una violación sistemática y una maternidad forzada? Bueno, nosotros y con la experiencia que tenemos, Menchi, y por eso es que les llamamos sobrevivientes, porque finalmente es reconocer que tienen una agencia, reconocer que tienen la posibilidad de transformar sus vidas a pesar del daño físico, emocional, psicológico al que han estado sometidas. Y es por eso la importancia de que el Estado atienda sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Es por eso que el Estado tiene que prevenir la violencia como parte de ese proceso restaurativo para las que ya fueron víctimas. Es por eso que el Estado tiene que atender de manera integral, generando programas integrales de atención que no solo supongan resarcir inmediatamente el daño de la violencia sexual o de la maternidad forzada, sino que piense ese programa integral en el futuro, en el proyecto de vida digna, en cómo restituir derechos, en cómo asignar agencia a esa niña que sufrió esa violencia. Sin duda alguna, es un proceso doloroso, un camino muy largo, pero es posible que esas niñas puedan recuperar ese proyecto que ha sido truncado por la violencia y la maternidad forzada. Y que puedan ser agentes de cambio, como mencionaste en varias oportunidades. Ahí es donde realmente podemos hablar de una reparación verdadera, ¿verdad? Cuando puede ella empoderarse a pesar de esa situación tan, tan dura, tan devastadora, y generar el cambio a partir justamente de su propia realidad, ¿no? Y Menchi, ¿tú te das cuenta con la falencia, el fracaso del Estado y sus instituciones en la atención a esta violencia, cuando, por ejemplo, escuchas el drama de las niñas que quedan embarazadas por segunda vez? Sí. 16 casos en el 2020 que se conocen, de niñas menores de 15 años que sufrieron un segundo embarazo. Algo está mal, ¿no? Es un indicador muy, muy desgarrador de que algo está mal y algo no está funcionando. Después de este informe, ¿qué le dirías a las autoridades? Con el informe en la mano, Erika, ¿qué le dirías a las autoridades del Paraguay que hay que hacer de manera urgente? Menchi, esta es una crisis y las crisis tienen que ser atendidas. Pero esta es una crisis prolongada, no es una crisis nueva, es una crisis que se ha venido acumulando. Paraguay ha sido lamentablemente sujeto de titulares internacionales cuando se conoce una niña que fue violada y como resultado queda embarazada y es forzada esa maternidad, ¿no? Ha sido un escándalo mundial que ha realmente conmocionado a las sociedades del mundo. Este Estado tiene que atender esta crisis, ¿no? Sin importar el gobierno de turno, es una responsabilidad del Estado, las instituciones del Estado, prevenir, atender, reparar y garantizar el acceso a la justicia de las niñas, niños, adolescentes sometidos al abuso sexual y de las niñas sometidas a la maternidad forzada. Es urgente que la sociedad paraguaya levante su voz para proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes. Es importantísimo y urgente que se establezca la educación integral en sexualidad como lo hemos hablado.